Okay, good morning, everybody. Welcome to my English class. What day is today, Mr. Quinaucho? What day is today, Dylan? Okay, Missy. Okay, Dylan. Monday, June 7, 2021. Thank you, Dylan. Today is Monday, June 7, 2021. Thank you so much, Mr. Quinaucho. 1, 2. Okay, everybody, let's continue with class. Okay, everybody, open please your book, page 148. Okay, aquí ya luego les pongo la asistencia. Antes que nada, quiero indicarles lo siguiente: el documento que les acabo de enviar, jovencitos, corresponde a lo siguiente, ¿sí? Es la carátula que ustedes tienen que tener en su portafolio. A ver, contenido. No sé cuál de las dos envié. Ya, listo. Me parece que me confundí enviándoles. ¿Tienen esto o tienen los contenidos? Esto, ya, listo. Entonces, chicos, esta carátula, usted la baja y la baja o lo toma una captura, o este mismo documento, usted lo sube a su portafolio. Este parcial corresponde al último del segundo quimestre. No se olvide que tenemos dos quimestres. El primero ya está cerrado. Ahorita está abierto donde dice segundo quimestre, y dentro del segundo quimestre dice parcial 1, que ya calificamos, y ahora voy a calificar el parcial 2, ¿ok? El parcial 2 viene todas las actividades que hemos hecho desde abril 19 a junio 25. Obviamente junio 25 todavía no llega. Es por eso que ya les voy a indicar hasta dónde estamos, ¿ok? Values and adjective. Aquí está el valor y el objetivo, ¿ok? ¿Listo? Entonces, mire, aquí usted solo tiene que completar student name, English Night B. Aquí tiene que cambiarle por el B, poner su nombre y subir esto al portafolio. ¿Listo? ¿Qué va después del portafolio? Lo siguiente. Son actividades que nosotros hemos venido haciendo a partir del segundo quimestre, el parcial 2. ¿Listo? ¿Qué nomás va a ir, chicos? Carátulas de la unidad 5. Organizador gráfico de la unidad 5 y su respectivo vocabulario. Recuerda, aquí no hicimos organizador gráfico ni sopa de letras, ¿sí? Después de eso tenemos una lectura que hicimos del ADN en Natural Science, ¿sí? Y también hay una actividad que tenía que haber completado. Luego viene Student Book, page 107. Aquí hay una actividad que hicimos del Student Book, página 107. Luego, una lectura que hicimos en la página 111, que solo tenemos que traducir en la cabecita y completar la 112. ¿Ya? Aquí, jovencitos, les indico, sí, para no estar tomando una captura de la unidad 9, 10, 11 y 12 de los avances del libro virtual, usted cuando ya vaya a subir el portafolio, simplemente ya hemos de terminar hasta ese entonces la unidad 12, ahí para que tome de una vez la unidad 9, 10, 11, que salga esas unidades y solo sube una hojita, para no estar subiendo unidad 9, unidad 10, sino todos a la vez, ¿sí? Ya, pero todavía la 12 no estamos hecho, ¿verdad? Recordará que esta todavía está en stand-by. El resto sí ya lo tenemos hecho. Listo. Vamos con otra lectura de la página 122 y la 123, que hicimos la lectura a sí mismo. Ahora nos vamos a la unidad 6, o sea, la unidad última que empezamos, ¿ya? Igual. Carátulas, organizador gráfico, el vocabulario, y aquí sí tenemos un crossword puzzle y un alphabet soup. No se olvide, eso sí tiene que subir. Tenemos el workbook de la unidad 12. Está terminada, ¿se acuerda que les mandamos a hacer? Entonces corregimos y todo eso también tiene que estar subido. De la página 134 hubo la lectura que era Natural Medicine for Your Cold. ¿Okay? Entonces esta está como deber en la hora de texto, solo era traducir esta lectura, ¿sí? Ya. Tenemos dos hojitas de worksheet de la unidad 6. Uno era el crucigrama y otro era de completar unas expresiones o frases acerca de las dos, eran sobre las películas. ¿Ya? El student book que hicimos la semana anterior, la página 147, que ya corregimos incluso, ¿no? Y estaría pendiente el workbook unit 12, o sea, el workbook de esta unidad, y el cuestionario que se les va a entregar, como dijeron en la hora de, en el minuto cívico, este viernes por los tutores, ¿no? Entonces, lo que está con verde está pendiente, chicos. No vaya a subir todavía a hacer nada de, de la 12 que no hemos indicado, ¿sí? Para irnos igualitos. ¿Alguna pregunta al respecto?
Ya, si usted desea, le voy a hacer aquí pequeñito para que tome una captura. ¿Ya? Para que tome una captura y vea de lo que tiene que, lo que debe tener. Excepto los dos puntos de abajo, esos no todavía. Listo, eso es lo que usted debe contener, chicos. Por favor, déjenme ver, llegó una... Tome la captura, por favor. Ok, student, don't forget, please, this part, ok? This is the unit number 6, the second trimester, second part, segundo parcial del segundo trimestre. Esto es lo que debemos tener. No le pongo lo de abajo, chicos, los dos verbos, porque todavía no hemos terminado, pero falta el workbook de la unidad 12 y el cuestionario que tenemos que llenar. Hasta ahí quedaría todo, chicos, al día. Persona que tiene todo esto, ya ha hecho la justificación, hecho la corrección y todo, tendrá un 10 cerrado. ¿Sí? Por Dios, ¿quién está con música? Ok, everybody, let's continue. Everybody, open please your student book. Ok, don't forget this activity. Ok. Yeah. Ok. Ok, everybody, please. Open, please, your student book and let's continue. Remember, this activity is finished. Ok, everybody, open, please, your student book. Page 148. Página 148 de su libro. Ok. Everybody, open, please. Task 1. Miss Molina, help me, please. Read, please. Below. Below are reviews of two popular movies. Use the words from the box to fill in the blanks. Okay, read the words, please. Read the words. Funny. Funny movie theater starts runs about movies start leading actors shoot boring direct comedy directive comedy audience excellent rant action. Action. Thank you, Miss Molina. 1, 2, 3. Okay, student, according to these words, you complete, please. Little Focus Review. Okay, about the Little Focus Review, you complete. Okay, pay attention, please. Everybody complete, please, in your books. Everybody. Okay, volunteer for complete this. Remember, you have 3 points. Mr. Calderon. Yeah, Mr. Calderon, please. This movie is a series in a series. The movie. No, Mr. Yambay. This movie are Ben Stiller and Robert De Niro. Yeah, okay. Repeat, please. What word is number one? Leading actors. Yes, very good, Miss. Thank you. The leader actors, actores principales are Ben Stiller, Robert De Niro. Continue, Miss. Read. Paul Waits. Paul Weiss is the director. Okay, thank you. Mr. Salazar. Mr. Salazar. This movie is a rent. No. This movie is a married couple with 2 children. What word is here? About Mr. Salazar? Excellent. No. Next. About. About. Name me, please. Yambay. Miss Yambay. Yes. This movie is about a married couple with 2 children. Es acerca de un matrimonio con 2 niños. It's about. Miss Yambay. Okay. Okay, everybody, please don't forget you cross, please. Leading actors and about. Okay, Sammy. Continue, please. Yeah, the father of the children's work with a beautiful woman. That woman is interested in him. This is a comedy. This is a comedy. Perfect, Miss Aviles. Thank you, Sammy. 1, 2, 3. Okay, this is a comedy. Okay, continue. Mr. Ulyauri. The actors are pretty good, but pretty good. But some of the jokes are not funny. Yes, the opposite of comedy is funny. Very good, Mr. Ulyauri. 1, 2, 3. Mr. Vaca.
Read, please. Is not. Bichette. Yes. Se me cerró. Ya, uh-huh. ya veo. Okay, it's sure. Not a bad movie. But should bad. Go to the... Okay, you go to go yes. To the film. Where is the place? You shouldn't go to the... Audience. No. Okay, Mr. Vallejos. Movie theater. Yes, movie theater. Continue, Mr. Tú. Derek. Movie theater? To watch it. To watch it. Thank you, Mr. Vallejos. 1, 2, 3. Okay, Miss Cabrera, the last one. To watch it, you can rent and eat and watch it at home. At home. Yes, very good. Como antes, ¿no? Cuando no había YouTube ni nada de eso, rentábamos. Rentábamos para mirarlos en casa y lo devolvíamos, mire. Excellent. You can rent it and watch it at home. Mr. Lucero, number one, read please. Answer. Leading actors. Number two. About. Three. Comedy. Comedy. Four. Funny. Five. Movie theater. Movie theater. Six. Rent. Excellent. Thank you, Mr. Lucero. 1, 2, 3. Okay, everybody, copy, please. Copy, please. Yeah, okay, finish, Miss Yanes. Finish? Yeah, okay, Mr. Paraguachay, finish? Yes, teacher. Okay, student, thank you. Thank you for your attention. Time is up. Let's continue next hour. Okay, thank you for your attention.